Buenas y bienvenidos a Las Auténticas del Sur. Estamos iniciando nuestro programa. Ya vamos a terminar esta temporada que ha sido maravillosa. Íbamos a hacer un programa en pandemia y llevamos más de 70. Así que, y aquí estamos. Y miren, hace frío en Miami. El día más frío en 90 años. Ayer hizo 11 grados, andaba todo el mundo, pero con gorro, bufanda, como que iban a la nieve. Así que yo ahora salí a tomar un poquito de frío. ¿Cómo estás tú, Gloria, desde Italia? Bien, aquí también estamos en el invierno, entrando al invierno. Ha llovido mucho acá. Hoy día fue como casi un veranito de San Juan porque hubo sol y no hacía tanto frío, pero ya mañana de nuevo he anunciado lluvias, ha llovido toda la semana, así que está como un poquito latero. Mucha nieve y los esquiadores están aprovechando de esquiar porque se viene el cierre de los centros de esquí desde el 20 más o menos hasta el 7 de enero. Así que están despotricando de lo lindo que no se puede ir a esquiar, que la economía, etcétera. Así que bueno, así estamos con este COVID. Es la vida, oye, pero lo que sí no cambia y lo que uno puede disfrutar eternamente son de las imágenes y sobre todo de las imágenes capturadas por buenos fotógrafos como nuestro invitado. Tenemos el placer y el honor de presentarles a Juan Francisco Sómalo. 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 ¿Cómo estás, Juan Francisco? Preséntate tú. No hacerle honor a mi apellido con las fotos. No, tú eres so bueno. Gloria, cuéntanos. Muy bien, yo disfrutando del calor veraniego, ya casi entrando al verano en Santiago. Hoy día la ciudad estuvo un poco abochornado, pero con un calor bastante rico, nada de molesto hoy día. Ah, qué bueno. Bueno, yo les presento, yo conozco a Juan Francisco de hace 1000 años. Coincidimos trabajando en el Mercurio. Él era fotógrafo principalmente de la revista Weekend y yo, bueno, trabajaba en el Vivienda y Decoración. Pero igual más de alguna vez nos tocó, así le tocó seguramente tapar hoyitos de fotógrafo y nos tocó trabajar juntos, salir a alguna parte a hacer fotos. Así que muy entretenido. Y lo invitamos porque realmente mirando su Instagram tiene unas fotos increíbles con gente también muy increíble y seguramente hay muchas fotos que no sé si a lo mejor por pudor no ha subido todavía su Instagram, pero ha estado con grandes del cine, del teatro, de la música, así que cuéntanos un poquitito porque por ejemplo yo estuve mirando y hay fotos de la Salma Hayek, de la Sinéad O'Connor, Omar Sharif, Franco Nero, mucha gente entretenida, de la Chicholina, la Chicholina italiana. Cuéntanos un poquitito en el fondo. Oye, no, es que ser fotoperiodista es ser testigo de todo lo que está pasando, de los lugares que tienes que cubrir, y a través de tu mirada tratar de llevar esa información a las personas. En el diario El Mercurio trabajé 27, casi 30 años. Y en esos casi 30 años me tocó ser testigo directo de muchos hechos y de diferentes áreas, desde la crónica, lo policial, los espectáculos, la cultura, el ballet. Entonces, esa mirada es lo que yo siempre traté de llevar a las personas a través del diario, a través de las páginas. Lo que ha cambiado mucho ahora. O sea, todo lo que uno en ese trabajo ibas cubriendo, ibas analizando y esperar que al día siguiente se publicara la imagen, todo eso ya es obsolescencia porque la imagen, la noticia, llega en el momento. Y dentro de eso, tal vez lo que más me tocó fue trabajar en la revista Weekend y era una época en que espectáculos, Weekend, iban de la mano en el diario El Mercurio y no era tan farandulero, entonces había mucha cultura, muchos retratos, muchas entrevistas en profundidad, y ahí me tocó estar con varios de esos personajes nacionales, internacionales, y muchos conciertos, mucho teatro, mucha televisión y mucho cine. Y en los personajes de cine, claro, estar con celebridades muy importantes, muy famosas, y ahí te das cuenta que a veces los más famosos o los más importantes son personas muy sencillas y normales. Y como por ejemplo, ¿de quiénes te acuerdas que hayan tenido esa característica?
A ver, me acuerdo cuando vino Michael Jackson a Chile, tenía tres conciertos y uno lo suspendió. Entonces se generó en ese momento una polémica y a un par de meses después viene a tocar Phil Collins otros tres conciertos en Chile, pero resulta que el segundo concierto lo suspende. Y se empezó a hablar que había pasado el mismo fenómeno Michael Jackson, que no había juntado suficiente público para el segundo concierto. Entonces la producción de él, para desmentir, dijeron ya, tiene que ir alguien para que constate que el tipo está en su habitación, que no se está arrepintiendo de hacer el concierto, lo va a hacer un par de días después. Y justo me eligieron a mí, pero el compromiso era no hablar con él porque estaba con su garganta muy mal, y al final me tuvieron que decir, ya ándate, porque nos pusimos a hablar, 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 y el tipo enfermo de simpático, muy relajado, y después hizo su concierto sin problemas. No sé si había venido alguno de los canales de Santiago, algún programa, y ese día que fue a esquiar fuimos con ella y muy simpática, muy relajada, también alguien muy normal, digamos, para lo que uno pudiera pensar en el mundo de las revistas de cuché o en la televisión. Y Sí. ella fue polola de alguien en Chile, ¿o no? Ah, con Tuvo, Masú. con Masú eso, sí. Sí. Sí, Sí, eso verdad. se decía. Ella La conocí quería en los años a 10 Masú ahí. y Masú parece que no la pescó mucho, parece que Eso así fue. es lo que se comentaba. Claro, ese es un rumor que echó a correr Masú. Algo fantástico, me encanta. Y de hecho es uno de los planes que tengo cuando en algún momento me toque jubilar, irnos con mi mujer a vivir hacia esa zona, hacia el lago Llanquihue. Me acuerdo que años atrás, justo un 25 de diciembre, si la memoria no me falla, del año 88, reventó un volcán, el volcán Lonquimay, la región un poco más al norte. Y al día siguiente me dicen, ya, tienes que irte al volcán Lonquimay. Y cuando íbamos despegando a los 20 minutos de vuelo, en un avión bimotor para cuatro personas, uno de los motores se apaga. Y tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia, pero como habíamos recién salido, pudimos aterrizar en la pista. Y después el único avión que había disponible era un monomotor y tuvimos que De mal partir. en peor. Sí, de mal en peor. Y tuvimos que seguir al sur porque la pluma del volcán se iba desplazando, entonces no podíamos llegar al volcán mismo directo, digamos, tampoco se llegaba de manera directa, pero sí la idea era fotografiar, hacer un vuelo periférico. Y ahí me tocó verlo desde el otro lado y llegar hasta el lago Llanquihue, irnos por todos esos lagos, el Pirihueco, el Ranco, Panguipulli, es una zona preciosa. También un poquito más al norte está Huilo Huilo, que ustedes deben conocer, tal vez Gloria, tú fuiste No, no lo alguna vez, conozco. No. en tu revista lo hicieron mucho y es una Sí, zona realmente preciosa. la revista Weekend conocí el Huilo Huilo cuando hacían los reportajes. En Vivienda y Decoración nunca apareció, Gloria debe haber aparecido también. Sí, pero cuando yo estuve yo creo que no. Oye, ¿y alguien antipático, Juan Francisco? No me gusta hablar de las personas que no están presentes, pero una vez me han tocado muy pocas personas que no sean simpáticas, pero con Julio Boca, el bailarín argentino, me dio la sensación una vez que tenía algo, venía a hacer al Teatro Municipal de Santiago. Y yo estaba esperando para hacer un retrato, siempre tratando de hacer lo mejor posible. Y después de un rato me mira, si me querés hacer una foto, yo no voy a posar. Oye, pero mira, después tomé lo que salió nomás y la foto era horrible y dije, es lo único que hay. Y eso ha sido como la única vez, pero parece que el tipo es muy simpático y andaría en un mal día tal vez en esa ocasión. Lo veíamos en el momento, en esos días, en esos Claro. días. Claro. Oye, ¿qué pasó con la revista Weekend? Porque yo me acuerdo incluso de niña que mis papás esperaban la revista y que las guardaba y uno las acumulaba para leerlas después. Y yo echo mucho de menos eso de la revista en papel, digamos, o de los suplementos del diario en papel, que bueno, todavía existen. Pero ustedes que han trabajado en dos revistas que fueron tan icónicas como la Vivienda y Decoración, que era lo mismo, también uno la guardaba, las volvía a consultar, y se coleccionaban incluso. Y en la revista Weekend,
¿Qué es lo que pasó? Porque no toda la gente sabe por qué se siguió este Mira, curso. La revista Weekend tiene, o sea, la Vivienda y Decoración, una particularidad, que era una revista de vivienda y decoración al nivel, por ejemplo, de la Architectural Digest o cualquiera de esas revistas internacionales, pero con la diferencia que se hacía una cada semana, digamos, no una vez al mes. Llevaban 200 y tantas páginas con un papel espectacular y de hecho sacaban premios internacionales que por la calidad, por la impresión, pero a partir del año 93-94 lentamente aparece la internet y cambió todo el sistema en el mundo, si es eso. O sea, a la larga me tocó trabajar una vez con unos alumnos en una tesis donde decían que los diarios prácticamente iban a desaparecer en un par de años. El plazo eran 40 años cuando hicimos esa tesis hace unos 15. Pero aquí queda poco, entonces. Aquí queda mucho menos. Y McLuhan decía el medio es el mensaje o el masaje y en el fondo el contenido se entrega de otra manera. El gran problema, sí, es que quien da la credibilidad, la sustentabilidad de que todo esto funcione son los medios, las empresas periodísticas. Y ellos creo que no se han sabido subir bien al caballo de esta tecnología, de la manera de vender, de entregar publicidad y contenidos. O sea, estamos bombardeados de imágenes. Todo el día cientos de miles de imágenes recorren la red. Pero ¿qué pasa? En el caso, por ejemplo, periodístico, ocurre un terremoto, un accidente, una explosión, un atentado, en 2 minutos vas a estar en Twitter, vas a estar en todas las redes con imágenes. Pero después viene ahora la segunda etapa, que es la del fotoperiodista, y ese va a llegar con imágenes de contenido. Las otras son snapshots, pero así nomás, sin contenido, son disparados y claro, tienen un valor comunicacional, probablemente. Claro, entregan algo de información de todas maneras. Claro, y está ahí, digamos, la instantaneidad, pero después viene el fotoperiodista y ese es el que compone, el que analiza, el que ve qué hay detrás, lo que hay de frente, toda una puesta en escena, digamos, sin alterarla, sin mover los elementos, sino que capturar y comunicar. Y esa es la foto que tiene valor, digamos, para comunicar. Oye, pero esto de la revista, ¿será un tema de Chile nomás? Porque en mi caso me tocó vivir en Italia y ahora volví a vivir a Estados Unidos después de 15 años que viví aquí también antiguamente, por decirlo de alguna manera. Y tanto hace 15 años como ahora, tú vas a cualquier librería, sí, a cualquier supermercado y no tienes una, tienes... Deben ser, te juro, por lo menos 60 tipos de revista, más aún aquí a la casa, ahí en el mailbox, a mí me dejan revista de este barrio, el otro barrio tiene su revista, en Italia igual, tú ibas al Jornal y estaba lleno de revistas, entonces un día me tocó, a veces pasa 1 o 2 años que no voy a Chile, llego a Chile, a Santiago, yo no soy de allá, y nos fuimos a un hotel con mi marido y le dije, ay, voy a comprar las revistas chilenas para leerlas todas. Y no había ni una. Y yo le digo, ¿pero por qué? Si en el resto del mundo y en los países, entre comillas, desarrollados, está lleno de revistas y no han desaparecido por el internet. ¿Por qué en Chile? Eso es algo que yo no logro explicarme. No, en Chile ha pegado muy fuerte esto y en el mundo sin duda va a pegar. O sea, después va a ser poco financiable cortar árboles, imprimir papel, celulosa y todo eso. Por simple economía no va a ser posible, pero evidentemente es verdad lo que dices tú. En España, en Argentina sucede lo mismo. Diferentes tipos de revistas. Hay una población, tal vez, o sea, teorías puede haber muchas. La generación mía hacia arriba es la generación que prefiere tomar un papel, doblarlo, sentirlo, leerlo. Todo es muy, muy sensorial. Y no sé, hay abogados, por ejemplo, que no pueden revisar los documentos en la pantalla y tienen que, más antiguos me refiero, y los modernos con un celular. Hasta en los funerales, cuando alguien lee un discurso en un funeral, antes era con el papel, ahora con el teléfono, las nuevas generaciones. Y en Chile nunca hemos sido un país tan, tan lector en todo tipo de cosas y somos un país de una circulación muy reducida, muy limitada. O sea, un diario en las grandes épocas de circulación, 300.000 ejemplares, que ya era mucho. Y un libro cuando venden, cuando editan, imprimen 2.000 ejemplares, ¡wow! Entonces es muy poco. Y la gente en Chile pienso que es una,
un público que le gusta más la información deglutida. Me preocupé que no sonara esto, pero sonó igual. Estamos en directo para que se vea. Entonces, somos de información deglutida y eso, ¿dónde está? A través de la pantalla. La pantalla, que era la televisión tradicional, y ahora a través del on demand de internet o del YouTube y todas esas cosas. Pero, claro, ¿cómo trabajan los fotógrafos ahora entonces? Es un mercado profesional que se ha reducido mucho. O sea, los grandes medios eran, por ejemplo, el grupo Mercurio, el del Mercurio de la Tercera, pero el Mercurio está muy restringido, se ha tenido que ir mucha gente, y es porque la publicidad, no sé, imagínate, la gran publicidad del Mercurio, por ejemplo, entre muchas otras, eran los avisos económicos del día domingo. Si alguien quería buscar trabajo, los avisos económicos y todos compraban. Querías comprar un auto de segunda mano, lo mismo. Y de tercera, todo, para arrendar o vender, pero aparecieron portales inmobiliarios, aparecieron sitios web de autos donde tú puedes comprar en internet y no tenías que ver un par de letritas, sino que te muestran las fotos, te muestran videos y estás viendo todo en la pantalla. Entonces es mucho más práctico y además es gratis. Entonces ese es el problema que yo, a mi humilde juicio, a los medios chilenos han seguido con el business as usual y no se han sabido meter en lo que significa este mundo. Y ojo, que por ejemplo, ya si hablamos de los dos grandes, la Tercera y el Mercurio, tienen toda la puesta en escena para hacerlo. Basta tener una guía a seguir, potenciarse con los medios, digamos, publicitarios que tienen, con las personas que tienen, y tratar de revertir esto. Yo creo que no sería difícil, porque en el fondo lo que vale aquí es la credibilidad. Es ver cómo entregas el producto que antes se entregaba en un diario al día siguiente, y siempre se dijo que no había nada más antiguo o obsoleto que leer el diario el día anterior. Ahora es en el momento. Por ese lado yo pienso que hay que irse. Hasta un chiquillo se podía encontrar en el diario. ¿Se acuerdan que habían avisos así como busco señorita de buena presencia? Todo eso. Sí, claro, esto es lo que hacía Tinder. Ahora se llama Tinder, claro. Lo único que no se ha podido como reemplazar es el obituario, que por ahí les entra todavía plata entonces al Mercurio. Todavía la gente se sigue muriendo por aparecer allí. Exacto, se sigue muriendo por aparecer, exacto. Juan Francisco, tú hablabas ahí un poco también de los cambios que ha tenido como, por ejemplo, las revistas o los medios escritos. ¿Cómo ha cambiado también la fotografía en los últimos 30 años? Porque antes, yo me acuerdo, yo te acompañaba a todos los fotógrafos y más de alguna vez te decían, aprovecha para cuando vaya a no sé qué cosa, lleva los rollitos para que los ¿cómo se revelen en el estudio, claro, en el laboratorio? Y después uno iba a buscar las tiras de prueba y la cosa. Y ahora no existe nada de eso, y además uno siempre tenía además así como el susto como fotógrafo, por ejemplo, en mi caso. Uno, ajá, se conseguía como periodista, se conseguía a lo mejor una entrevista salvaje. Iba ahí con el fotógrafo y tú, hasta que no tenías las fotos en la mano, no sabías si había salido una buena foto, si había que tratar a lo mejor de pedir, oiga, ¿sabe qué? No le salieron buenas las fotos a mi compañero y hay que ir a repetirla, o si se había ido o no existía más esa cosa, estaba ahí sonado. Mira, para quienes hemos trabajado en el mundo del periodismo, la fotografía es de que se le da el vamos, es un poquito más antigua, pero el vamos es de 1839, con Daguerre en Francia, los daguerrotipos. Y hasta la época que yo empiezo a trabajar en fotografía, la foto fue siempre más o menos lo mismo. Pero yo llego al diario y me toca vivir todos los últimos cambios de la imagen periodística o de la fotografía en sí. Primero, despacho de imágenes, vía mail, mano, le decías a un pasajero, si estaba, señor, mire el diario Mercurio, usted me llevaría esto, lo va a estar esperando una persona con una rosa, invento, y usted le entrega el rollo, y la gente, ya, yo se lo llevo, listo, va una persona tanto. Ahora sería impensado.
Después vinieron los sistemas de despacho que te conectabas a una caja de teléfonos con una Unifax, que era una máquina análoga que iba dando vueltas, tenías que enrollar la foto y un lector óptico, digo, iba dando impulsos y te mandaba una telefoto o una radiofoto, dependiendo cómo fuera, a la central del diario. ¿Eso, perdón, cuándo fue? Porque eso yo me lo perdí. No, eso fue en los años 80. Ah, churra. Después no, vienen los años 90 y yo creo que con la Guerra del Golfo se lanzan los primeros equipos, la Dixel 2000, que era de la France Press, y otra que era de la Pera, un maletín híbrido entre computación y convencional, digamos. Tenía un pequeño escáner, tú ponías un negativo y lo escaneabas con una pantalla, una protopantalla, y mandabas la foto de dudosa calidad, pero era periodística. Y para irte a un país tenías que llevar una ampliadora para el papel, la Unifax, que pesaba como 15 kilos, equipo fotográfico, y preparar químicos y revelar, oscurecer. Era muy, muy, muy complicado. Me tocó eso, después la irrupción digital a comienzos de los 90 también, el primer escáner, teníamos computador, y todo eso ha sido muy vertiginoso, pero siempre, digamos, en pos de la calidad y de la inmediatez. Pero ahora, así como dicen, por ejemplo, que los ejércitos o las policías, en el caso chileno, no en todos los países, pero tienen el monopolio de las armas, los fotoperiodistas a lo largo del mundo teníamos, entre comillas, el monopolio de las imágenes. Y eso estaba dado para nosotros. Por eso, cuando tú veías un tipo cayéndose de un balcón, un suicidio, o esas típicas instantáneas o aciertos, era la mayoría de las veces porque un fotoperiodista andaba, la gente no tenía cámaras. Tenía, pero para ocasiones especiales. Pero ahora es casi cuando Cartier-Bresson dice la cámara es una prolongación de mi ojo, ahora esa prolongación de todas las personas es el celular, una suerte de cyborg. Entonces tú andas con la cámara para todos lados y fotografías todo, pero es una fotografía chac, 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 no es una fotografía tan preparada. Y bueno, todo eso pasó y los periodistas nada, yo creo que la manera de trabajar ha sido la misma, el mismo ángulo, la misma mirada, pero con esta competencia de inmediatez que es dura y las personas ya encuentran algo añejo, lo que probablemente pasó en la mañana. Sí. ¿Cómo saber limpiarte, cómo purgarte de este bombardeo permanente de información? Separar la paja del trigo. No, y también cómo se profesionaliza, por decirlo de alguna manera, porque ahora son todos fotógrafos, todos periodistas, va alguien por la calle, hace un video, lo manda a las noticias, entonces ya, esa es la información, hay imágenes, pero ahí hay todo un tema ético, también de la calidad y de cómo se maneja esa información, porque entonces todos hacemos de todo, no puede ser, ¿entiendes? ¿Cómo separamos los roles? Yo creo que hay un gran debate o un gran cuestionamiento, un gran trabajo intelectual y teórico de cómo vamos a vivir. O sea, yo siento que estamos viviendo una revolución tecnológica sin precedentes y ha sido tan vertiginosa que como que todavía yo no sé, los filósofos me da la sensación que están como work in progress, así como que todavía están trabajando porque realmente es como que nos gana, o será que nosotros somos de otra generación y vivimos el otro mundo, porque también las nuevas generaciones no vivieron lo que vivimos nosotros, no saben a lo mejor lo que es leer un libro en el metro o en el tren que se te mueva, qué sé yo. Entonces yo creo que somos súper privilegiados como generación de vivir todo esto. Bueno, la Gloria, yo creo que le gustaría ir a la cámara oscura, eso te gustaba de la fotografía. Claro, ir al estudio. La cámara oscura hasta el día de hoy es lo que funciona. Es el mismo principio y el mismo principio que usamos para ver. Exactamente. Oye, pero perdón, hablando de lo que decía la Carola, ayer o anteayer estaba escuchando algún programa chileno, que no me acuerdo cuál era, y de repente hablaron de los cines rotativos. ¿Alguien se acuerda? Yo creo que si tú le planteas a un joven ahora que uno podía entrar a las 3 de la tarde al cine y salir a las 11 o a las 10 de la noche y ver la misma película 3 veces por la misma plata, yo creo que nadie se lo podría ni siquiera llegar a imaginar, como tantas otras cosas. O sea, todo ha cambiado mucho. Yo más de alguna vez fui a ver un rotativo y me metía, o sea, una tontera que ahora no lo haría, pero en la mitad de la película después decía ya, el final lo veo al principio y
y voy haciendo un real rotativo. Y habían unos de tres en uno, ¿eh? Esos cines más pecaminosos de barrio, tan buenos como los mejores del centro, también tenían películas de Gloria Guida, de sí, esas italianas de ni siquiera soft porno, pero para los jóvenes de ese momento... Eran como un poquito picantes, tenían alguna pechuguita, un poquito, claro, picarona, exacto. Ay, qué buena, sí. Oye, yo tengo que los siete enanitos. Yo tengo que decir, por ejemplo, que la Carola tiene como muy buen ojo fotográfico. Ella podría haberse dedicado a la fotografía, porque nosotros siempre le decíamos que ella es capaz de... Primero, tiene súper buen ojo como periodístico. De repente nos mandaba unas fotos increíbles de cosas así como, ¿en qué minuto tenía como el celular listo para sacar? Porque a mí muchas veces yo digo, de aquí a que encuentre el celular, que le ponga la cámara, enfoque y todo, ya pasaron 400 horas, así que no, ni siquiera trato. En cambio, ella de repente así, ¿cómo sacaba esta foto? Y tiene como te digo, además buen ojo y tiene como la cara, bueno, además tiene, siempre tiene súper buenos celulares, tampoco esa es otra cosa. Hablando de mí, ¿de Carolita? De ti estoy hablando, que tú te quedas pegada de repente y te pierdes algo en la conversación. ¿Sabes? Yo creo que mi objetivo no es la fotografía, mi objetivo es captar el instante, porque como soy profesora de historia y a mí me gusta eso, entonces siempre tengo como la idea de dejar una huella, de dejar un registro, ¿entiendes? Entonces como de capturar un momento para que quede para la historia. O sea, suena como súper grande, pero en el fondo es eso. Entonces yo no pienso en la imagen. Yo creo que en realidad ahora, como dice Juan Francisco, también la tecnología, los celulares sacan las fotos solas. O sea, uno no hace nada, después le pones una varita mágica y los colores quedan más nítidos, pero tal vez es eso, que el objetivo no es la foto, ¿entiendes? Yo no busco el momento, es dejar un registro de algo que está ocurriendo coyunturalmente para la historia posterior. Pero eso, claro, está entre mezcla, se confunde entre periodismo, historia, documentalismo, y es un poco de todo. Pero lo que dices tú, Gloria, de la imagen, es que tú tienes el ojo en la imagen, por eso haces buenas fotos, va más allá del equipo, del celular, si es muy bueno o no. ¿Influye? Sí, influye. Sí. Pero el verdadero ángulo lo tienes aquí y lo expresas a través de la mirada y así puedes hacer esas fotos y registrar la historia como dices. Yo ahora de viejo me he puesto a revisar materiales y cosas históricas. Tengo, digamos, históricas para lo que se refiere a la historia de nuestro país. El otro día veía los 80 que los están repitiendo en el Canal 13, y en uno de los capítulos era el terremoto del año 85. ¡Ay, sí, lo vi! Yo quiero ver la recreación de los kioscos al día siguiente, y ese día la portada del Mercurio era mía. Y me picó, sentí los mismos escalofríos que al día siguiente, porque ese es como el pago de un reportero, y aquí digo periodistas, fotoperiodistas, digo todos, el hecho de poder golpear o ser el que tenías un ángulo o la exclusividad. Y ahí me acuerdo que vi esa imagen y me produjo esa cosquillita de nuevo. Sí, no, claro, yo cuando, en realidad, tal vez la palabra historia suena muy, porque yo las fotos que saco son puras tonteras, o sea, yo pensé que la Gloria estaba bromeando, porque es más, mis amigas me molestan, pero o sea, que hay estas fotos, qué sé yo, pero es como la historia de vida, ¿entiendes? Además que, bueno, yo... Mi especialidad es la historia oral. Entonces ayer me dio ternura porque estaba con mi hijo de 9 años, entonces le compré, no sé, tiene una perrita y le compramos una cosa navideña y hacía frío y todo. Entonces él me dice, mamá, tomemos esta foto para que este momento quede siempre en nuestras vidas. ¿Te fijas? Y me dio como... O sea, de alguna manera se lo debo haber transmitido yo con esta cosa de mamá, porque siempre es la foto, ¿entiendes? Incluso le eligió una foto que me dio como también me emocionó, porque sacamos muchas, obviamente, pero era una donde se veía como estábamos tapados con un chal navideño, al fondo estaban las luces y estaba para yo con la perra, entonces él la sacó desde un ángulo donde para él era el mundo del amor en ese momento, ¿te fijas? Lo encontré tan... tan dulce, digamos, hacer un reportaje fotográfico de esto, lo planificas, ya, todo es relativo y todo depende,
como dice la canción. Antes te quería decir lo de tu hijo. La máquina fotográfica, la cámara de video, cine, para mí son la verdadera máquina del tiempo. No nos sirve para ir adelante, pero sí congela todo lo que hay atrás. Y las imágenes que él vea en ese momento seguramente se va a recordar. La memoria es frágil, pero generalmente los instantes de la fotografía uno se acuerda. Ah, mira, ¿qué pasó? Salvo que fueras muy, muy chico o muy chica en el caso de ustedes. En cuanto a la planificación, sí, a veces, no sé, una vez me tocó ir a hacer un reportaje a Tucumán, Argentina, porque uno de los países que tiene una mayor ganadería del mundo, en esa zona los niños estaban muriendo de hambre, decían. Y hay más vacas que personas, y era algo como muy raro, y fuimos allá, fue una noticia mundial. Entonces ya como íbamos a ese viaje, más o menos tratamos de prepararnos, ver hacia qué lugares íbamos a ir, que si hospitales, que hacia las villas miseria. Ahí se organiza un poco, pero de repente si hay un hecho, una noticia que sucede en el momento, ahí tienes que improvisar, utilizar tu experiencia en hechos anteriores o lo que va sucediendo. Yo creo que el fotoperiodista siempre tiene, a diferencia del periodista sectorial, porque tú estudias periodismo y te pones a trabajar y generalmente te especializas en un área. Si te especializas en crónica, por ejemplo, te puedes especializar en política, te vas a especializar en policía o a lo mejor en economía, y dentro de esas especialidades, subespecialidades. Generalmente el fotoperiodista tiene que hacer de todo y saber quién es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero también saber quién es el director de un canal de televisión o el presidente de un equipo de fútbol. O el delantero de la Universidad Católica. También. Si se junta ese personaje con otro que no todos conocen, pero que tú sabes que están en conflicto y no tienes la foto, te cuelgas mejor si no la tuviste. No sé si se entiende, tiene que estar siempre presente en todo. Y eso es como una alimentación de contenidos permanente, de experiencia permanente. Y en general los fotógrafos siempre tienen que andar así. Exacto. Pero tú, Gloria, ¿cómo lo hacías cuando hacías tus reportajes para el Bien de Decoración? ¿Tú andabas con un fotógrafo contigo? Yo muchas sí, en el 90% de las veces uno iba con el fotógrafo o lo citabas un poco después, por ejemplo. Yo muchas veces hacía la entrevista primero y cuando ya calculaba que sí, me duraba una hora mi entrevista, lo hacía llegar, no sé, cuando ya llevaba 45 minutos en... junto con el entrevistado, que llegara el fotógrafo para darle todas las indicaciones. Yo muchas veces incluso le decía, mira, me interesan sus cuadros, me interesan estos ángulos, pero él, por supuesto, muchas veces no te pescaban ni embajada. Y ese es el problema, porque ahí yo no quiero defender a los periodistas, pero el fotógrafo generalmente somos mañosos, y aquí... Y hay unos más que otros. ¿Qué tengo que tomar? Yo sé lo que tengo que tomar. Y no, porque aquí uno está trabajando en equipo. Entonces, primero el periodista está entrevistando, está haciendo una nota y estás dirigiendo algo. Y ahí tiene que haber ese complemento fotográfico y tú sabes de lo que vas a preguntar y cómo lo quieres enfocar. Y si el fotógrafo de mutuo propio empiezas a hacer cosas y después resulta que son fantásticas, genial. Pero si no registras lo que había que registrar, no es bueno. Por eso hay que trabajar en comunión. Exacto. Y no sé si la Carola vamos a irnos a una pausa ahora ya. Exactamente, pero ¿cómo nos complementamos? ¿Te das cuenta? Yo iba a pedir la pausa, pero parece que las tengo muy cansadas ya. No, es que para meternos después en otro tema, que no en otro tema, sino que seguir el mismo tema, pero que ya que no nos interrumpan, por eso. Bueno, vamos entonces inmediatamente a una breve pausa comercial y volvemos con más Auténticas del Sur.
que la pandemia no pasa. Lava tus manos, que te quiero ver sano. Si estornudas, usa tu codo pañuelo y bótalo al tiro al basurero. Si sales a comprar, usa mascarilla, así evitarás una camilla. Ya no saludes de beso, ni tampoco con la mano, que al coronavirus así le ganamos. Queremos que sepas que hoy no estás solo. Porque en BTR lanzamos BTR TV COVID-19, el primer canal exclusivo sobre el coronavirus en alianza con el gobierno de Chile. Queremos acompañarte con material informativo de salud, contenidos educativos, noticias de tu localidad e información de alta calidad. Estamos junto a ti para que siempre estés conectado, informado, te cuides y cuides a los que más quieres. Accede a BTR TV COVID-19 en el canal 800 HD. BTR TV. En casa nos informamos todos. Volvemos de la pausa y vamos a seguir conversando con nuestro invitado, que además es encantador y súper interesante. Así que vamos inmediatamente con la próxima pregunta, Gloria, para que optimicemos el tiempo. No, yo quería saber en el fondo, porque una cosa es fotografiar algo inanimado y otra cosa es hacer retratos, que yo creo que ahí uno tiene que jugársela, el fotógrafo se la tiene que jugar en él. ¿Tú tienes alguna, tenías o tienes algún tipo de estrategia como para llegar al entrevistado? Porque, por ejemplo, yo como periodista reconozco que, no sé, debo caerles bien a la gente y entonces como que se abren. Yo nunca, muy rara vez he tenido problemas así como de que la gente no te cuente lo que te tiene que contar. Incluso al final con mucha gente, incluso yo después me mantuve una cierta amistad, etcétera. Y porque, por ejemplo, una vez me pasó que estaba haciendo una entrevista, tú sabes, vas a entender que de a qué fotógrafo me refiero, no lo voy a nombrar, por supuesto. Pero sus iniciales son... empieza con P el nombre. Bueno, sí. Ya. Y estaba haciendo la entrevista. Ella era una artista que hacía, me parece, como telares, unas cosas como tejidas. Y la entrevista estaba saliendo perfecta. Llega mi fotógrafo y delante de la entrevistada me dice: ¿y esto vamos a fotografiar? Te juro. ¡Me muero! ¡Pero qué mal educado! De ahí tuve casi como que me faltó poco como para pagarle a la entrevistada para que siguiéramos, para que pudiéramos terminar de hacer la entrevista. Porque te juro que fue así como, por supuesto, fue, no sé si la foto habrá salido buena, porque igual él era muy buen fotógrafo, sí. Solo que de carácter no se sabía manejar. Y en cambio trabajaba con otro que era encantador. Entonces él entraba al tiro muy bien, sin ningún problema. Que se parece ahora un poco a Juan Francisco con la barba. Sí, que tiene barba, sí. Exacto. ¿Tú tienes alguna táctica en el fondo como para que el entrevistado o el sujeto a ser fotografiado se entregue a ti? Generalmente nunca me ha costado. Ya. Y de repente, si veo que es una persona que estamos en la duda, empiezo a bombardear, a bombardear, a bombardear, a marear, a marear, a marear y vamos. Pero no, generalmente no me cuesta eso. Conversaba una vez con un amigo, un colega, que me decía que él no soportaría fotografiar con gente. Le gustaban las cosas inanimadas, poner un elemento, encuadrar lo precioso, pero ponerse a hablar, no. Y a mí eso me aburre. Que las cosas no me contesten me aburre, así que no, prefiero hablar con personas y sí, como táctica, si vas a hablar con un físico nuclear, hablarle temas referentes a la física nuclear. Si es un doctor, hablarle temas de medicina y empezar por ahí. Y preguntarles algo o decirles, ¿qué opina de esto? Y a mí me gusta la actualidad, me gustan los diferentes temas,
Entonces inmediatamente entrabas con el pimponeo y los tipos se empiezan a dar con eso. E ir contándoles mientras vas haciendo la foto. A ver, vamos a hacer esto por aquí, por allá, riéndose desde abajo, desde arriba. Ahora te ayuda mucho el mostrar la cámara. ¡Uy, qué buena foto! ¡Listo! Las otras son peores si les dices y les vas tirando una broma. Y así se va dando la cosa y resulta. Y antes con las cámaras, qué sé yo, los rollos fotográficos, existía la selfie, ¿no? De repente uno se ponía la cámara y se hacía la foto. Y me acuerdo que a lo máximo le ponías tiempo para hacer la foto grupal. ¿Qué piensas tú de la selfie? ¿Es una novedad o en realidad siempre existió en la historia de la fotografía? No, sí existió. Yo creo que los fotógrafos de repente nos hacíamos selfie. Inclusive no existía el stick para tomar las fotos, pero había el monopié y poníamos el monopié desde lejos en algún lugar, algún recuerdo, algo. Pero sí, sí ha existido lo de la selfie. Hay muchos personajes a través de la historia de la fotografía que se han tomado sus selfies en tono muy artístico y todo eso, no con este proceso tan simple que es lo que hace la mayoría. No digo que por simple sea malo, bueno, pero ahora esto se ultra masificó. Perdón, en varias ciudades del mundo, lo supe porque fui aquí, hay museos de la selfie. Y obviamente, lo supe por mi hija de 15, 16 años, y me dice, mamá, vamos al museo. Y dije, qué maravilla que esta niñita quiere ir al museo. Estaba choche y me llegaba al museo de la selfie. Y yo digo, pero ¿dónde me trajiste? Y la verdad es que era muy entretenido porque era como un galpón enorme con puros bus como stands. Para sacarse fotos, y tenía obviamente bien iluminados, entonces tú podías hacerte selfies, sacabas a los amigos con escenografía, y era súper, súper entretenido, y bueno, algunos hacen fotos bien creativas y artísticas, y me di cuenta que podía cumplir una función también educativa, entre comillas, porque había muchos jóvenes, y fue una buena experiencia, a pesar de que al principio me chocó, ¿entiendes? Como el prejuicio, como a ir a un museo la selfie, pero mira, la selfie es tan antigua. Como les decía recién, la primera, la foto se inventa o se lanza al público en Francia en 1839. Y el primer retrato de un ser humano, digamos retrato, fue un autorretrato ya desde 1839 en Boston. Un señor que se llamaba Joseph Cornelius, y ese es el primer retrato, una selfie. Mira así tú. Que para que veas lo antigua que puede ser la selfie en la fotografía, la primera imagen. Oye, Juan Francisco, hay gente que es poco fotogénica, porque uno muchas veces escucha, ay, es que no, que yo no soy fotogénica, o el ángulo, y este es mi lado, exacto, este es mi lado y este no es mi lado, no sé. Esa cosa yo nunca la he entendido tampoco, en todo caso. Mira, con Julio Iglesias me tocó eso hace años atrás, pero por favor, este lado no, y te lo digo en serio, simpático, pero diciéndolo en serio. Y todo el mundo acá no lo podías tomar desde allá, no me acuerdo cuál era el lado. Pero este pajarón se agachó para saludar y se le vio toda la pelada más grande que la mía, que era lo que ocultaba, se hacía unos puentes y unas cosas. Y nada, me dio risa, pero a él se tapaba esto. Alguna vez hicieron un experimento, antes de la digitalización, de tomar caras de personas y duplicar, digamos, este lado. Lado derecho, exacto. Y eran tres personas diferentes, la persona normal, lado izquierdo duplicado, lado derecho duplicado. Entonces eso existe. Y evidentemente, si es una persona que tienes la papada muy grande, pones un ángulo desde más arriba, una iluminación que aquí te dé más sombra, por ejemplo, si hay alguna, todos somos asimétricos y hay que buscar el lado más simétrico, sino que más estético para la fotografía, para la imagen, para el lente que estás usando y la luz. Pero si eso funciona de verdad, sí funciona. ¿Y cómo se ve? A través del lente. No diga, tú eres por acá, así que te tomaré por allá. Empiezas ya, ¿Pero existe gente poco fotogénica? Hay personas que más negadas. Ya. Que no tiene que ver con la belleza, supongo. No. Pero buscando siempre hay solución. Me ha tocado, por razones obvias, no lo diré, pero personas que son, que cuesta más. Y hay otras que como se pongan van a salir bien. Sí, pues bueno, a mí me ha pasado que
Bueno, yo soy profesora, pero he trabajado toda la vida en televisión local y entonces soy de Viña. Y entonces trabajaba en UCB Televisión en un programa, en un matinal que se veía mucho y la gente me reconocía en la calle y todo. Y varias veces, te diría casi todos los días, me decían, ¡ah, usted es la de la tele! Así como diciendo, ¡qué bien se ve en la tele! Pero claro, así como que mal se ve en la vida real, así como, ¡ay, pero se ve mucho mejor en la televisión! ¡No! ¡No sé! Claro, era como al revés, porque en realidad, al parecer... Bueno, porque ahí está maquillada, supongo, además, Carola. Lógico, no, porque esto... siempre salen mejor en la foto. Porque al parecer soy fotogénica, y es verdad. En cambio, mi mamá, por ejemplo, odia las fotos, pero yo creo que es porque ella es tímida. Entonces, la pregunta es, ¿la gente que no es fotogénica tiene que ver con timidez o con algo emocional que como que se cierra? Igual y... la expresión, si uno es extrovertido y todo eso, también influye para salir bien. Aquí te las traigo, Peter, y me pongo y empiezo a posar. Evidentemente va a influir. Y todo esto es un proceso fotográfico. Hagan la prueba algún día y si van con un fotógrafo, ven una sesión o les hacen una sesión, nunca se van a publicar las primeras fotos. Me refiero de un retrato. Siempre esta cuestión se va dando, empieza como un rodaje y después de pasar un cierto umbral ya las fotos se empiezan a dar. Pero lo primero es un calentar de máquina. ¿Cuántas fotos hay que sacar para que salga una buena? Así cuando haces una... Puede ser la primera y a lo mejor tiraste una sesión entera y no apareció ni una. Es relativo. ¿Cuántas fotos sacas? ¿50, 100 más o menos? Yo sacaba muchas y eso hablaba tal vez de mi inseguridad como fotógrafo. Pero generalmente me gustaba sacar hartas fotos y encuadrar, mirar, tener ángulos y a lo mejor es un defecto de formación profesional en los diarios. Sobre pero a lo todo, mejor... No es inseguridad, es perfeccionismo. Es querer hacer la foto perfecta, ¿no? Yo creo que va un poco para allá, porque en el fondo, si tú ibas de viaje a un lugar donde no podías volver, estabas en un hecho noticioso que no se iba a repetir, tenías que asegurar la imagen. Y nos faltaba Murphy, que de repente tenías todos los ángulos. Oye, pero es que esto deberías haberlo tomado arriba. Ya, de arriba. Entonces uno iba haciendo el recorrido perimetral, periférico, de arriba, de abajo. Y en el Mercurio yo tuve el privilegio de trabajar en una de las épocas de oro del Mercurio, donde te exigían la calidad y si tenías que gastar... Sin importar el costo. No te lo cuestionaban. Eso no quiere decir que uno iba a gastar como loco, pero siempre tuvimos todos los medios para hacer las cosas bien. Nunca hubo problema y fue un privilegio trabajar en esa época dorada del diario El Mercurio, o sea, para mí una experiencia de vida inigualable y fantástica. Exacto. Juan Francisco, ¿y ahora en qué estás? Estabas haciendo clases, me contaste. Sí, hago clases, algunas asesorías de comunicación estratégica, que ese es mi alter ego, algunas cosas en Chile, también con personas de afuera. Estoy haciendo un proyecto muy entretenido que me tiene entusiasmado, que es la soledad de Santiago durante la pandemia. Entonces, los días de cuarentena, salía con mi cámara y me fui a fotografiar los lugares más concurridos de la ciudad, pero muerto, sin nadie. ¿Cuál es mi tesis visual? Que no hayan vehículos y no hayan personas. Ni un auto, ni una micro, y digamos, como se acuerdan esa película I'm Legend, de este que estaba en Nueva York y se quedaba solo, eso, todo lo que tú ves siempre lleno de gente, mostrar lo vacío, que el espacio hable y que te dé esa sensación extraña, una suerte de disociación cognitiva, dicen los psicólogos. Tú esperas ver una situación, pero te encuentras con otra. Lo que no tengo resuelto todavía, si eso lo voy a exponer o trabajar de esa forma, o si bien voy a hacer el contraste entre lleno de gente y vacío, o solamente dejar este espacio vacío. ¿Y qué lugares, por ejemplo, fotografiaste? Todos. La Alameda, el Palacio de la Moneda, las autopistas. Imagínate, tengo unas tomas donde convergen todas las entradas, salidas, sin ni un auto. Entonces eso impresiona.
la Costanera Sur, que no sé si la han conocido todavía o no, que hace poco la inauguraron por acá, un año, un poco menos quizás, también todo vacío. El Parque Bicentenario, la Avenida Mata. El mercado. Todo eso, la estación. Pero entonces central. Tú no respetaste la cuarentena obligatoria. No, pero es que uno como reportero puede salir. Exacto. Espérate, Carola, tu micrófono. No, tú sigues trabajando, entonces también como reportero, qué bueno, qué bien. Entonces, y lógicamente guardando todas las medidas. Había un fotógrafo norteamericano, Joel Meyerowitz, que este tipo salió a cubrir el atentado a las Torres Gemelas. Y una policía le dijo, usted no puede tomar fotografías. Esto es un, ¿cómo se llama? El hecho del, el lugar del crimen. Una escena del crimen. No puede, el lugar de, claro, no puede tomar fotografías. Y él se dio vuelta y le dijo, oye, yo voy a, con esto estoy registrando la historia. Me acordé de ti con eso de la historia. Y es verdad. Porque millones de fotos son las que se sacan, como hemos hablado todo el rato. El problema es que no hay una línea curatorial o editorial, digamos, donde converjan con un lenguaje todas estas imágenes. Y no sé, pues el día que ya sepa que voy a tirar la pata, las entregaré al Museo Histórico, a alguna institución que para futuro esas imágenes puedan servir. Juan Francisco, ¿y tú te editaron un libro con fotografías tuyas? ¿Hay un libro se llama Geografía Poética? Ah, sí, ahí tengo algunos trabajos. Ese me parece que lo hizo Amercanda, Geografía Poética de Chile. Y ahí hay un personaje que me tocó estar con él muchas veces, que decían que era mal genio, malas pulgas y que no le gustaban las fotos. Yo en eso dije. ¿Nicanor Parra? Sí. Y una vez con. Había uno de sus antipoemas, me parece que se llama Tren Instantáneo a Puerto Montt. Y pusieron una foto mía con su antipoema. Después me lo dedicó, me lo firmó. Y claro, es un tren que tú te subías en la estación central e inmediatamente llegabas a Puerto Montt porque el tren tenía el largo de Santiago hasta Puerto Montt. Entonces es una cuestión muy, muy entretenida de pensar. Entretenido y que ad hoc, además. Ya que estamos en el programa de Puerto Montt, ¿te das cuenta? Y tú tienes hartas fotos de Parra. Sí. Una vez fuimos a Cartagena y estuvimos almorzando con Joaquín Rivero, no sé si te acuerdas de él, periodista, sí. Y con un poeta que era como seguidor de él, y fuimos a una cuestión que era una picantería y comiendo cocimientos y mariscales y todo eso en Cartagena. Y otra vez nos invitó a almorzar a un lugar que se llama El Caleuche, con K en el Tabo, y es un restaurante como bien ecléctico, es casi una casa neruviana hecha por unos pescadores, con material recogido del mar, y tiene pinturas de Balmes, de la Gracia Barrios y de la Conchita Balmes. Balmes. Y es muy, muy choro, estábamos ahí y de repente llegan unas lolas, o sea, lolas digamos de 40 y tantos, y ven a Parra y se vuelven locas. Parra, y pedían fotos y todo eso. Y de repente ya no causo lo que causaba antes, me dice, ya estoy viejo. Mica, ¿cómo sería antes entonces? Se mataba la no, un personaje muy, muy simpático. Y cuando hablábamos de Shakespeare en su casa de la reina, él fue, y, o sea, hablaba con una pasión, con los años que ya tenía, con una pasión de Shakespeare. Él tradujo El Rey Lear, la versión que se hizo en el Teatro de la Católica del 92, era una traducción de él. Y cada cierto tiempo declamaba entre Otelo y se iba pasando por Hamlet, evidentemente. Diferentes obras de Shakespeare. Qué maravilla. Oye, Juan Francisco, ¿cuál es tu foto favorita de toda tu trayectoria? La foto esa que tú... te encanta y que te fascina, que dice al fotógrafo que le preguntes te va a decir lo mismo. Algún fotógrafo decía, para robar la frase, es la fotografía que está por venir. Pero claro, no tengo. Me pero encanta. Esa que está detrás tuyo, ¿es tuya esa que está ahí en la pared o no? Al otro, sí. A tu lado izquierdo, la que tengo es a mi es un dibujo.
No, esas son solarizados, mi hija menor, que la tomé en la calle Ramón Carnicer. ¡Qué lindo! Son adoquines, era un día de contraluz, y recreé un efecto fotográfico antiguo que es de la época, a principios de 1900, que Man Ray lo hacía mucho, se llama solarizado, y lo recreé con fotografía digital y quedó eso. Precioso. ¿Y en qué consiste el solarizado? Es un revelado, tú estabas copiando la foto en la cubeta y encendías la luz normal, digamos, y la apagabas. Él lo descubrió por accidente, en esa época se descubre, y lo volvían a fijar, y el efecto es algo parecido a esto, como que se empiezan a invertir los tonos. Vean después el trabajo de Man Ray en internet y vas a ver, tiene un muy, muy interesante. Y esa foto de mi derecha, ¿sí? La hice con un inversor de lentes, es un ciruelo, en el campo, en la cuesta de la Dormida, y bien aproximado a un día de primavera. Preciosa, y la chiquitita, esa sí que no la alcanzamos a ver, también es tuya debajo de la cama esa. Me encanta, y la tomó mi padre sin ser fotógrafo, espérate, a ver si se ve. Qué linda. Reflejo, es una foto muy artística, encuentro, y debe ser de los años 50 más o menos, que mi padre y mi abuelo, los dos eran fanáticos de la foto, pero sin ser fotos, mi padre y mi abuelo materno, que mi abuelo todo esto lo aprendió en España, llegaron a Chile, la parte materna por ahí por 1910, y se volvieron por los años 20 a España de nuevo, después regresaron en los 50, y ¿cómo se llama? Y tengo fotos de la primera avenida a Chile y unas cosas muy entretenidas. Tuvieron un restaurante que se llamaba Hércules, y de estas fotos, que a ese restaurante el nombre ahí bien, bien llamativo, iba Pablo de Roca, iba Pablo Neruda, era un punto de la cuenca cultural muy interesante, estaba casi llegando al barrio chino, en la calle Bandera. Tú creciste en este ambiente cultural de alguna manera, él te transmitió también toda su historia de inmigración. Solamente a través de, él se murió cuando yo era muy chico, pero sí a través, digamos, de historias familiares que iban contando eso, sí, de esa manera sí. No, y la cultura es algo que siempre me ha gustado mucho. ¿Y a dónde enseñas ahora? Para que le mandemos un saludo a tus alumnos. Estamos en la Universidad de los Andes y en la Universidad del Desarrollo. ¿Y haces clase eso? ¿De qué específicamente? A ver, en los Andes. No, de macramé. No, macramé y bordado, ojo. Claro, eso, sí. No se me vaya a olvidar el bordado. No, en los Andes, comunicación en el posgrado de odontología y en el pregrado fotoperiodismo. Ah, pero en el posgrado de odontología, dijiste. Sí. Oye, qué interesante. ¡Qué bien! Quedé como para adentro con esta cosa de preguntarnos. ¿Cómo no preguntarle a las personas mientras estás con él? Uy, con el sí, cuadro. Qué desagradable los dentistas en ese aspecto. Siempre te preguntan cuando uno tiene toda la maquinaria dentro de la boca o adormecido. Y no. Lo súper interesante por la versatilidad de la carrera. Te fijas que hay muchos jóvenes que ahora están terminando el colegio en tiempos de pandemia, que no saben qué van a hacer. Y hay cosas transversales que lo hemos hablado otras veces, como en mi caso la pedagogía, en tu caso la fotografía, en tu caso el periodismo, Gloria, que te permite desempeñarte en distintos ámbitos. Jamás se me hubiese ocurrido que hacías clase de comunicación en un posgrado de odontología. Entonces, lo encuentro súper interesante. Pero mi sueño frustro es la historia. ¡Mira! No, la historia a mí es algo que me apasiona. ¡Qué bien! Sientes en lo europeo, ya en la prehistoria. Y la prehistoria, digamos, ya hablándonos que los mesozoicos, cenozoicos, pérmico, cámbrico y todo eso, y ya por la historia universal. Te apuesto que el niño te sabía ahí los dinosaurios, ¿eh? No me lo sabía, de viejo aprendí un poco. Oye, ¿y alguna vez volviste a España? O sea, ¿fuiste a España de donde era tu papá? Sí, varias veces. ¿De dónde era? A ver, de parte de, ahí tengo parientes de Barcelona, de Logroño, de Aragón, de León, de Murcia, de Valencia, no, de toda España. ¡Guau! ¡Qué harto!
Y eso, bien peninsular. Y de alguna manera, me imagino que hiciste obviamente un registro fotográfico de todos esos lugares. Hace tiempo que no voy, y la última vez que fui fue en el periodo de la crisis grande que tuvo España. Entonces hice un registro potente de eso. Wow. Y pues, pero curiosamente uno desde fuera no lo notaba tanto. Conversabas un poco y ahí veías toda esta migración que se venía como repitiendo lo que habían hecho sus abuelos de venirse a América. Claro, la ida y vuelta en el fondo. Claro, entonces un fenómeno esto de la migración permanente. Ellos ya se habían acostumbrado hasta ese momento en ser un país receptor de inmigrantes. Hasta los años 60 ellos contribuían con inmigrantes y después cambió esto. Y a lo mejor son procesos que cada vez se van a ir haciendo, digo, más reiterativos, más repetitivos. Bueno, en Italia nos pasaba con Gloria que vivíamos, ella vivía en Génova, en la Liguria, yo también vivía ahí, ahí nos conocimos, y toda la inmigración italiana a Chile se vino el 90% a través, o sea, salían todo a través del puerto de Génova, y la mayoría eran de esta región, de Rapallo, claro, de Cavari, de Génova. De Rapallo, típico. De repente, ponte tú, un día estaba en el mercado Rapallo y un señor me dice, ah, sí, no, que yo soy argentino, ¿y por qué no? Porque mi papá era italiano, se había ido y yo después me volví. O sea, algunos nacieron en América Latina y volvieron a Italia. Y así, viceversa, que es lo que está pasando ahora también con los españoles. Mira, una idea para tu próximo registro fotográfico. Podemos hacer un trabajo, una idea para tu próximo registro fotográfico, podríamos hacer un trabajo de historia oral y fotografía de toda esta gente que va y viene. No, pero fantástico. Juan Francisco, tú habías publicado también en Instagram, publicaste una foto que era como de los nuevos chilenos, que eran tres. ¿Y esa es una serie que tú estabas como haciendo o fue una foto ahora que quedó otro? No, si estoy haciendo una serie de estos nuevos inmigrantes. ¿Quién decía la otra vez? A alguien le leí que en los años 80 apareció un señor negro de 1,90 m caminando, que era un jugador de básquetbol que venía a Chile, pero el compadre se sentía como bicho raro, dice que todo el mundo lo seguía en el Paseo Humada y lo miraban como que hubiera aparecido un ovni con marcianos. ¿Por qué? Porque no había gente de color en Chile. Y estaban los mitos que se habían todos muerto de frío, que, claro, toda esa mitología que es bien lejana, digamos. Bueno, y también... No, alguna es verdad. No. Quedan los resabios, digamos, de toda esta migración potente con los afrodescendientes de Arica. Que sí hubo migración, muchos se quedaron allá, lo mismo que pasó con los chinos y su participación en la Guerra del Pacífico. Pero de repente nos vimos llenos de gente negra y al principio se notó eso como... Fue fuerte, no lo digo fuerte en el sentido negativo, sino que era algo a lo que no estábamos acostumbrados. Y el tema de la migración siempre me ha encantado y empecé a hacerlo. Todos estos nuevos chilenos, que los haitianos se notaron más, pero también los venezolanos, los colombianos, antes los peruanos. Imagínate cómo sería fuerte la migración peruana, que ahora una de las comidas más populares en Chile es la peruana, más que la china, o ahí están en ese se están compartiendo. Estoy preparando, aparte de ese proyecto, los nuevos chilenos, otro con la presencia china en Chile, que es bien, bien interesante y no tan reciente. Y que además se viene como que el poderío chino, yo creo que se va en un poquito tiempo más, va a estar más... Ya desde la época de las salitreras, incluso en el norte, era súper importante la presencia... Fíjate que hoy día, en Telemundo Univisión, en el matinal, justamente estaban hablando de la discriminación en Estados Unidos de los afrolatinos,
porque si era como una doble discriminación, porque aparte de ser latino, son afrolatinos, o dentro de la gente de color, entonces era una cosa que me quedé como, y decían que precisamente venía desde la época de la colonia, por el sistema de casta, y que ahí se habla efectivamente en América Latina de el negro y el blanco, entonces decían de esta división, pero nunca pensé que en Estados Unidos, que supuestamente es un tema mucho más resuelto que en otros países de América Latina, digo, fuera un tema, y me pareció súper súper interesante, porque decían incluso las cifras de afrolatinos, entonces ahora también tenemos afrolatinos en Chile, que son personas venezolanos, colombianos, que han emigrado o inmigrado a nuestro país, y que son de color. Hay un tema súper interesante ahí. Y en el caso de los haitianos, la gran dificultad de inserción es que no dominan el idioma, claro. Entonces para ellos ha sido más difícil porque los discriminan, no solo por ser de color, sino que además porque no hablan español. Entonces claro. Hay un llamado a no olvidarnos de esto, a incluir a todas las personas y ayudar a entender que a veces el haitiano no le entiende a uno cuando le habla en chileno, más encima. El chileno hablamos muy, muy complicado, pero los haitianos tienen una particularidad que son súper buenos para aprender idiomas. En poquito tiempo ya empiezan a hablar y se... como dicen los futbolistas, se afiatan en eso. Pero yo creo que a los países eso, la migración, la inmigración, les hace bien. Si definitivamente sí. Mientras no sea, digamos, una cosa desproporcionada que... No, lógico. Es que digamos... Es como todas las... Exacto. Pero culturalmente yo creo que les hace bien. De hecho, yo volví a vivir al sur después de 10 años y de repente estaba una mañana en Puerto Montt de frío, de lluvia, en invierno. La capital del futuro. Claro, y me meto un café y aparece una venezolana. Buenos días, ¿cómo está? Oye, con una sonrisa maravillosa, alegre, tenían música alegre. Era como, oye, qué maravilla. Y yo encuentro que ha sido un gran aporte, porque la gente del sur es muy cariñosa. No tengo nada que decir, me encanta. Pero los chilenos tendemos a ser en general un poquito más grises. Yo encuentro que los inmigrantes nos han puesto color y sabor, porque la gente de América Central o de más al norte es alegre por naturaleza. Y esa alegría la llevan incluso donde hay un clima frío o donde, como claro, que siempre están felices. Ha sido, y los haitianos también, esa sonrisa, ha sido, yo creo, muy, muy positivo para nuestro país. Oye, tu Instagram, ¿cuál es? ¿Dónde te sigue la gente? @jfsomalo. Somalo. @jfsomalo, aquí te encontré. Mira lo que me encontré. Oye, nos queda poco tiempo, así que Glorita, la última pregunta, mientras yo sigo aquí a Juan Francisco. Ahí está. Yo quiero saber, digamos, si tuvieras que, para ti dentro de una cara, del rostro de una persona, ¿cuál es el elemento, ojo, nariz, boca, que más te gusta resaltar? Si tuvieras que solamente elegir una de las tres cosas, ¿qué es lo que para ti gusta, tu gusto? Son el espejo del alma, los ojos te miran y uno mira los ojos, a pesar de que me siento raro no mirándolas a ustedes a los ojos, pero miro a este cíclope. Pero para quienes nos están viendo, sí, da la sensación que nos estamos mirando. Y se el me puntito va a dar, este. Pero no, espectaculares. Sí, pues ya tiene bonitos ojos. No, verdes. Los anteojos te esconden. Ah, sí. Entonces no, los ojos, no, definitivamente. O sea, ya tomando ojos solamente puedes hacer un retrato espectacular. Oye, ¿y los desnudos? ¿Has hecho desnudos? Soy malo para eso. ¿Por qué? Me da vergüenza. No te interesa. Yo siempre he querido posar para los desnudos, fíjate, pero yo creo que a esta edad ya no, ya pasa. No nos tiremos al suelo, por favor. Bueno, uno de la tercera edad. Sería lindo en la tercera edad. Si bien viejita, bien arrugadita, yo haría un desnudo feliz. Quien está haciendo en la tercera edad y en todas las edades es la Daniela Miller. Pero ella está haciendo, y es algo que yo tengo pendiente de hacer. Sí, es una de las pocas cosas que no he hecho y que definitivamente me gustaría. ¿Y te deja tu señora? Me mata. Me mata. Y eso que es estupenda, pero me mata. Ya. Oye, quiero saber, ¿y sigues siendo bombero? Sigo siendo. Voy poco. ¿De qué compañía era? De la gloriosa Bomba España, 10ª compañía del cuerpo. ¡Olé!
Oye, cuéntanos un poquito de tu, porque muchos bomberos nos deben estar viendo, así que aprovechamos de saludar a todos los bomberos de Chile. Mi abuelo era de la Quinta de Santiago e incluso Ah, no, muy el que vivió. pituco. Oye, pero que sus cenizas las echaran en la bomba fundadora y para mí fue como un shock, porque imagínate el tata que yo lo amaba, se muere, lo creman y hacen una ceremonia con todos los bomberos de los Quintinos y con esta bomba que era tirada a caballos, antigua caldera funcionaba y de repente meten la ceniza y sale el tata por la manguera. Bueno, una cosa, yo era adulta, pero me impresionó muchísimo. Ahora él era lo que él quería y fue muy Ya, lindo. tienes que explicar que no lo tiraron en cuerpo, sino que en ceniza, porque van a pensar que los bomberos son o somos medio chiflados. O sea, No, lo no, que no, hicieron él con tu quería que abuelo es un honor. la pusieron en la caldera, entonces para que saliera el agua por la manguera había que hacer funcionar la caldera. Eso Y es. entonces, no, fue súper lindo, hicieron una ceremonia y sale el agua, pero en el fondo, claro, pero él lo pidió siempre, 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 y fue muy, muy lindo El amor que uno siente por la bomba, toda la significancia que tiene para un bombero, no se entiende mucho. Y Chile debería ser, debe ser, yo creo que el único país del mundo en que todos sus bomberos son voluntarios y Sí. que además pagan por ser bomberos. O sea, tienes que ir pagando las cuotas mensuales, además de tu equipo, tu uniforme y todo eso. ¿Y qué te iba a decir? Eso no había escuchado, pero me parece ahí desde el punto de vista bomberil lo que hizo tu abuelo. Fantástico. Ya tienes, sacaste, puedes sacar una idea. No sé si te irán a dejar que hagan esa misma No, yo tus tengo un amigo familiares. que era bombero y tenía una fábrica de elementos de seguridad y de extintores y cuando murió pidió que lo cremaran, pero lo metieron dentro del tarro este de un extintor. Wow. Y después ahí tiraron sus cenizas. Así que, ¿ves? Por ejemplo, esa imagen de la bomba, de la ceremonia y de cuando sale el agua y de todo esto que mi abuelo toda su vida transmitió que quería que su muerte fuera así, esa imagen, por ejemplo, yo no la tengo en una fotografía. Entonces, esos son los momentos que yo te digo que son tan lindos de capturar, porque además eso, por ejemplo, para los bomberos, que tiene un significado, son cosas lindas de compartir. Y eso es lo que hoy sí permite hacer el celular, ¿entiendes? Claro, sí es verdad. El lema de la compañía de tu abuelo es muy lindo, que es el mismo con que Pedro Valdivia llegó a Chile. La muerte menos temida da más vida. Y eso está entrando al cuartel de la Quinta, lo tienen, muy bonito. ¿Y cuál es el lema de la Bomba España? Es que, a ver, la mayoría tienen esta patria y trabajo, por ejemplo. Deber y todas las compañías tienen ese lema, pero esto ya es como una frase de que va más allá que el lema mismo lo que tienen en la Quinta. ¿Y no ¿Y era por qué bien dijiste que volar? era Pituca? ¿Por qué dijiste que era Quinta? Pituca Sí, esa es quinta? Pituca. A ver, ¿En la Quinta, serio? sí, la Quinta y la Primera son las dos compañías bien pitucas de Santiago, están en el centro las dos. Y históricamente han estado ahí. No tenía idea. No, pero era bien fanático. Incluso tenía tatuado un 5 con color verde y firmaba todo con color verde, que es el color de la Verde, bomba. sí, Entonces tú claro, de no, no, niño no, los ves a tu quintinos, abuelo con un 5 todo. aquí tatuado en el pecho y todo. Tatuado, Sí, tu un tatuaje, abuelo. número 5 verde tatuado. Imagínate, el año de la. Imagínate, yo cumplir 50, estoy hablando de mi abuelo, lo haber hecho hace, no sé, 80 años, 100 más. Mira, y tú sabes que se supone que el término pololear se debe a los bomberos de la Quinta, a los quintinos. No te ¿Por qué? creo. Porque a principios de siglo ellos usaban un prendedor, una insignia de color verde con la forma de un bicho, de un pololo, de un pololo. Ya, Entonces, sí. cuando los jóvenes de la guardia iban a buscar novias, tenían como término vamos a pololear, nos vamos a abrazar y todo eso, y estaba este pololo. Y de ahí dicen que se originaría el término pololear. Qué buena. Qué buen invitado, hombre. Yo estoy muy feliz, Gloria. Oye, la Gloria nos sorprende con sus invitados espectaculares. Qué maravilla. A ver, este es un regalo de la pandemia, Juan Francisco, haber hecho este programa. ¿Te das cuenta? Y Sí, agradecemos de también todas a maneras. Televisión por la oportunidad y por no censurarnos y confiar en nosotras. En estas dos locas.
No, muy entretenido, se ha pasado muy rápido esto. Exactamente, no, muy entretenido. Exactamente. Ya estoy viendo que ya estamos llegando al final del programa, así es que repitamos tu Instagram, donde la gente te puede contactar, te puede seguir, puede conocer tu trabajo y bueno, el mensaje que quieras mandar a la región de los lagos, al sur de Chile y a todos nuestros televidentes, Juan Francisco. No, si quieren ver juanfranciscosomalo.cl y en arroba jfsomalo en Instagram. Ahí estamos, la región de los lagos, grande. Nunca me he mareado como cruzando el canal de Moraleda, ahí yendo a Chiloé, uff. Y eso que he navegado harto y en mares más complicados, pero ahí todo ese canal duro, pero nada se compara como estar en toda la región. Y lamentablemente comer, que me encanta también. Qué rico, sí. Bueno, Se come. Chiloé es un lugar mágico. Tú sabes que Gloria conoció a su marido italiano en Chiloé, po. ¿Te das cuenta? Exacto. Pero no vuelve al sur de Chile. Claro. Eso no sabía Gloria, mira. Sí, pues coincidimos en un tour y ahí nos conocimos. Encontraste tu propio trauco. Claro, sí, realmente. Literalmente. Claro, literalmente, no vamos a comentar más. Ay, no, es un Ambrosio Franco, se llama, se parece el Trauco Franco. Claro, exacto. Ay, bueno, Bien, nomás, ¿eh? Queridos amigos, ha sido un placer realmente maravilloso estar con ustedes, conversar contigo, conocerte, Juan Francisco. Gracias por estar en Las Auténticas del Sur, compartir todas las experiencias a ti, Gloria. Y bueno, ya vamos a subir el programa a YouTube también, aunque va a salir obviamente por las pantallas de Vértice Televisión para que lo puedas ver tú también en Santiago. Exacto. Bueno, un gusto de estar y ya nos encontraremos nuevamente. Gracias. Ya, perfecto. Estoy muy Ya bien, Juan Francisco. Tienes cuídense. el velo esperándote para No, posarte yo ahí. no me ofrezco para nada. Muy vieja y guatona, así que no. Oiga, no se tira al suelo, ya. Oye, Compromiso. vamos a ser igual más linda que un cuadro de Picasso, todo desfigurado, así que no te Claro, preocupes. que no se tira al Pero suelo, no vamos ya. a valer Queda lo mismo, así comprometido. que. Cuídense. Chao, Chao. Juan Francisco. Chao. Chao. Chao, chicos.